Vivir sin freno, el turbulento mundo de John McAfee, que es el título que le han puesto en España a esta serie documental de Netflix, siendo muchísimo más sugerente el original, que es Running with the Devil, The Wild World of John McAfee. Pues, o sea, no me vas a comparar. Pero bueno, una vez aclarado este asunto, tengo que decir que me he acercado a esta propuesta porque sabía un poco de la vida de John McAfee. Ya sabéis, es el creador del famoso antivirus y, bueno, un tipo multimillonario y que echó su vida por la borda en sus últimos años. Es una vida de excesos, con tintes criminales y supuestamente apasionante. Y entenderéis por qué digo supuestamente. Le tenía muchas ganas a este documental de la plataforma porque la verdad es que la han vendido como una especie de Scarface conoce al lobo de Wall Street. Las intenciones están claras y las pretensiones también. Y una vez visto, tengo que decir que, oye, como entretenimiento me sirve, pero que está muy por debajo del nivel que se espera de una serie documental de estas características, es decir, del género True Crime, que está tan a la orden del día en los tiempos que corren. Por un lado, se agradece que no hayan apostado por una serie con infinidad de capítulos de una hora para aburrir al personal, que es en el error en el que caen otras propuestas. Aquí tenemos una película de menos de 2 horas, que es verdad que se podría haber agilizado un poco, pero he de reconocer que nunca se hace pesada. Nos cuentan la vida de este buen hombre y, bueno, como ya digo, quieren que seas atractiva, interesante, apasionante, vamos, que te quedes pegado a la butaca. Y creo que las intenciones caen en saco roto, porque no me ha parecido para tanto. Al final quieren tapar la cruda realidad, que es que este hombre era un fantoche, un fantasma, con todos los respetos, porque supuestamente ya no está entre nosotros. Y me deja un poco chof, porque lo he visto mal descafeinado. He visto las tonterías de un multimillonario aburrido, sinceramente, y tampoco me ha parecido tan relevante lo que se nos está contando. ¿Os ha contado mal? ¿O no tiene suficiente potencial para hacer una serie documental? Que repito, tampoco me ha parecido un desastre o una pérdida de tiempo, pero no está al nivel de lo que se espera, sinceramente. Yo ya conocía más o menos la historia y este documental tampoco me ha ofrecido nada nuevo. Pero bueno, si tenéis curiosidad por este personaje y os apetece saber un poco más de su vida, adelante y sin miedo. En caso contrario, no creo que se os haya perdido nada porque hay documentales muy superiores y esta se queda un poquito a medias.